Me voy a hacer una historia. Y esa historia me va a reflejar en ciertos momentos. Como bombero que soy. Un bombero es un ser humano. Que se distingue de los demás por su corazón. Su corazón noble. Para el que no existe diferencias entre el día y la noche, la lluvia o el sol. No existe nada. Porque debe permanecer alerta, aún estando en su casa, pero más cuando está en el destacamento de bomberos. El bombero abandona su hogar, su esposa, sus hijos, sus padres, su novia y también sus amigos. Porque el llamado de la sirena se recibe en lo más profundo del corazón, por salvar una vida y ayudar a sus semejantes. No tiene preferencia, no discrimina raza, color ni nada. Tanto esfuerzo, tanto trabajo y nadie nos da la gracia. Nadie se acuerda de nosotros. Hay momentos que me da ganas de tirar el casco y tirarlo lejos. Decir, ¿para qué? Para no volver. Para no volver a ver. Quisiera tomar mi uniforme y esconderlo para siempre en una percha. Colgarlo ahí, dejarlo y cerrarlo con llaves. Pero ojo, como Dios es sabio, ¿no? Y todo lo arregla por las buenas. En ese momento se escucha a la orilla de la calle. O a la orilla de la vía, o a la orilla de la ruta. En esos momentos tan difíciles, escuchás a un grupo de niños que dicen, brincando y gritando fuerte, como yo también lo dije en la oportunidad cuando era chico, cuando iba a la escuela, me acuerdo, reflejándome en esos niños que a veces lo sentís. Que dicen, mamita, mamita, vienen los bomberos. Yo me acuerdo cuando yo lo decía también, y muchos de los que están aquí en el Facebook, o muchos que están o que van a leer esto o van a escucharlo, vivieron esos momentos de clase conmigo y se deben acordar. Maestra, maestra, vienen los bomberos, y venían los bomberos de sirena abierta. Si Dios será sabio. Y en ese momento que de repente yo hacía esos signos de exclamación, venía algún bombero sintiéndose de la misma manera que me siento a veces yo. Y decía a los niños, sintiendo los gritos que decían, ahí vienen los bomberos, mamá, los que apagaron el incendio, véanlo, véanlo, ahí van, ahí van. Le entra en su mente ese signo de bombero y a vos le entra en el corazón. Yo apagué el incendio. A eso era lo que iba. No para que me diera las gracias. Esa era mi misión. Esos niños te levantan, te dan la fuerza. Sin que nadie te agradezca. Ellos, solamente sus exclamaciones. Y esa felicidad de ver el carro de bomberos, o la bomba, o ver los bomberos sentados atrás, cansados. Es como yo decía, yo fui a ese incendio no para que me dieran las gracias. Yo fui a ese rescate no para que me dieran las gracias. Es mi labor, es mi trabajo y lo hago de corazón. Y con esa satisfacción que me dice el corazón de haber cumplido, me desbroché el casco, lo puse a un costado y puse una sonrisa a mis labios de alegría. Satisfacción. Y me dije a sí mismo, Dios, gracias por permitirme ser bombero. Gracias, Dios.